Ahora te traigo un nuevo juego de Family, esta vez el Ultimate Mortal Kombat 3. Este port hack que salió para la Family. Bueno, si eres nuevo en el canal y te gustan los juegos retro o los juegos hack run como estoy subiendo ahora, te invito a que te suscribas o seas miembro del canal para apoyar. Si eres suscriptor, dale like y deja tu comentario. Si conoces algún juego hack run de NES, te invito a que me lo dejes abajo y veré si lo puedo adaptar a la Play 3 en PKG. Bueno, ya estamos en el menú principal. Acá elegimos la dificultad, fácil, súper fácil. Bueno, a ver, este creo que es Scorpion, el amarillo. Metemos Sub-Zero. Están bastante bien hechos los personajes. Mira, tenemos Jade. Vamos a darle con Scorpion. Escucharon, tienen las voces del Sega Genesis. Ay, papá, qué juegazo. En su época, obviamente. ¿Quién no hubiese querido tener un Mortal Kombat como este en la época de los Mortal Kombat de Sega? A ver, no sé cómo tirará el látigo acá. Me estoy comiendo una piña por practicar los botones. Bueno, el gancho ya lo descubrí. Aunque tenemos el A y el B nomás. Y el Star que debe ser la defensa seguramente. Vamos para acá. Me tildó. Eso no se hace. No, me comí toda la vida tildando. Bueno, ya, yo le invito a que lo prueben en el juego. Está bastante interesante este Mortal Kombat. Pirata, obviamente. Ahí está, lo encontré, no sé cómo. A ver, creo que es abajo, abajo adelante. No, es la teleport abajo adelante. No, abajo adelante y abajo. Es un poco complicado con dos botones y tantas combinaciones. A ver si puedo terminar este round. Está bastante complicado, ¿eh? Estamos muy parejitos. Ay, ay. Yo sé que lo... Ahí está. Finishing, a ver. Defensa otra vez arriba. Ahí no tiene defensa. Bueno, esto lo van a tener que buscar, buscar ustedes la combinación porque no son lo mismo de Sega o Super Nintendo. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta la próxima.